Hola, bienvenidos a la lección 3 de este módulo que trata sobre el diagnóstico. Yo soy Miguel Esparza, soy el secretario de la Asociación Síndrome Nunan de la Comunidad Valenciana. Según el estudio En Serio, un estudio de necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras y sus familias, más de un 40% de las personas que tienen un retraso diagnóstico no reciben apoyo ni tratamiento adecuado. El 27% de las personas que sufren demora diagnóstica han recibido un tratamiento inadecuado y cerca del 30% han tenido como consecuencia el agravamiento de la enfermedad. Los afectados por enfermedades raras pasan por momentos de desorientación, desconcierto, desesperanza, profundos sentimientos de soledad y gran aislamiento producido por esta problemática común. Tengamos en cuenta que el conjunto de enfermedades raras afecta aproximadamente al 5% de los ciudadanos de los países desarrollados, es decir, un porcentaje importante de población, los cuales reivindican algo tan básico como disponer de un diagnóstico en el momento adecuado. ¿Cuándo? Pues evidentemente en fases precoces de la evolución de la enfermedad, para poder así optar a un tratamiento adecuado. Se calcula que la media en España es de unos 5 años en obtener el diagnóstico y algunos enfermos padecen un peregrinaje que llega hasta 10 años para poder ponerle nombre y apellidos a su mal y a su enfermedad. A diferencia de otras enfermedades como el cáncer o la diabetes, en el caso de las enfermedades raras, la noticia del diagnóstico resulta satisfactoria a las familias dado el tiempo que han pasado. Eh, esperando tener un nombre y, y, y una imagen para saber qué es lo que les pasa. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué causas condicionan el retraso diagnóstico en las enfermedades? Pues básicamente por una formación académica no adecuada. No es que sea mala, pero no es adecuada. Cuando se hicieron los planes de estudio de las facultades de medicina en los años 80, se potenció mucho la enseñanza práctica, cosa que está muy bien para determinadas cosas. Pero como eh, las enfermedades estas son, como su propia indica, de baja prevalencia o de baja frecuencia, pues no se suelen ver en los centros médicos y por tanto los estudiantes tienen muy pocas oportunidades de conocerla. Como consecuencia de hacer un incremento en la enseñanza práctica, se redujeron los créditos de algunas asignaturas clínicas que hubieran permitido a base de estudios y de análisis. Eh, conocer estas asignaturas. Y también es verdad que estas enfermedades tienen unas eh, expresividades clínicas muy complejas que, que cuesta de, a veces de estudiar y de aprender y de conocer. Las dificultades intrínsecas también, mmm, otra de las causas son las dificultades de la organización existencial de nuestro sistema de salud. Con relativa frecuencia, el intercambio de información entre especialistas no siempre es lo fluido que debiera. Cada especialista se encarga de su área y no comunica ni se tiene ningún tipo de relación con otros especialistas hospitalarios. Estas dificultades, además, se incrementan si el paciente reside en una localidad distante a grandes centros de especialidades que es donde se acumulan los conocimientos. De modo que, siendo muy importante la investigación y los avances científicos, a veces los problemas estructurales son más complicados que los económicos. Resultaría necesaria una reorganización asistencial basada en las necesidades del paciente y no de los médicos, con la identificación de unidades asistenciales de referencia multidisciplinares que garantizasen una atención de calidad para estas enfermedades. Quiero recordar aquí un caso de una niña que, después de pasar por muchos eh, especialistas con una cardiopatía clarísima, unos rasgos faciales característicos, una malformación en el esternón, después de varios años haciéndose pruebas y cuando al final tiene el diagnóstico genético y vuelve a la consulta de su cardiólogo, va la familia toda ilusionada a informarle al cardiólogo de cuál es el diagnóstico y cuando se lo dice en el cardiólogo dice, ah, sí, es un Catch-22, mm, ya me lo imaginaba. Eh. Hombre, ¿y por qué no se lo habías dicho? a esa familia que podía ser un síndrome genético, porque a él el resto de las circunstancias de ese síndrome no le importaban, él lo único que quería era curar su aorta, su ventrículo o su aurícula. ¿no? Entonces, ese es un problema, ese es el, 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 un poco el defecto que nos que, que, que que los está pasando. ¿no? Mm, mm, los que no tienen una enfermedad rara no se pueden imaginar como mmm, simplemente poniéndole un nombre al diagnóstico mmm, proporciona una sensación de alivio. Es decir, los, eh, los enfermos y las familias de enfermedades raras a lo que le tienen miedo, como todas las personas de este mundo, es a lo desconocido. Una vez ya eh, eh, sabemos y, y saben los pacientes a lo que enfrentarse, pues eso, en lugar de ser algo malo, se recibe como algo bueno. Es decir, ya tenemos algo a lo que enfrentarme, ya no nos da miedo. Nos da miedo a lo desconocido. L -l lo conocido seremos capaces de luchar. Por eso es muy importante los grupos de apoyo, porque las personas tenemos miedo a lo desconocido y miedo a la soledad. Una vez sabemos a qué enfrentarme, a enfrentarnos y además tenemos... Otros, eh, otros, eh, otros compañeros en esa lucha y otros seres con los que apoyarnos y lucharnos, las personas estamos mucho más tranquilas y mucho más, eh, y mucho más felices. Y por eso la importancia del diagnóstico. Luchar solos no es posible. Así que eh, espero que os haya gustado estas reflexiones y, y, que, y que sigáis con el curso y aprendáis mucho. Muchas gracias.